Buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Y sí, como bien estáis viendo en el título del vídeo, hoy vamos a jugar con un nuevo bundle que han sacado, en este caso para Alibi, llamado Alibi Respetable. Ya sabéis que yo no suelo hacer este tipo de vídeos, pero cuando los hago son porque realmente los bundles que enseño, por así decirlo, merecen realmente la pena, porque la verdad es que hay cada uno que cuestan una pasta. Como bien podéis ver, cuestan 45.000 chapas de estas gratis que podéis conseguir, y 1.080 chapas de créditos R6 de pago. Y sinceramente, como digo, hago pocos vídeos de este estilo, pero sinceramente los pocos que hago son porque realmente me gustan estos bundles. Y quiero que me dejéis abajo en los comentarios si vosotros ya os la habéis comprado, os la vais a comprar, o bueno, o si no la vais a comprar, no os gusta o lo que sea. A mí la verdad es que me mola bastante. Aquí puedo ver el contenido del bundle, la skin y demás. A mí cuando la vi me moló muchísimo, digo, tío, le tengo que hacer un vídeo bastante, bastante guapo. Así que nada, en este caso, como podéis ver, el traje de esta Alibi mosquetón moderno me parece una auténtica locura, sinceramente. Y el tema de la bandana y la máscara esa con el pelo, no sé, me parece muy chula la skin. Y pienso que esos 45.000 chapas que, bueno, que cuesta en este caso, pues perfectamente los vale, ¿no? No como muchos otros, la verdad. Así que nada, lo vamos a comprar, vamos a jugar con ella, vamos a probarla, el tema de las skin y demás. Así que lo compramos y ahora sí que sí, lo equipamos, usar en todo, confirmar uso. Y ahora sí que sí, pasamos con la partida, let's go. Vale, gente, pues ya estaríamos en partida. Y sí, como bien estáis viendo, en este caso estamos aquí con la nueva Alibi, ¿cómo se llamaba? Respetable, no sé, me mola mucho el nombre del bundle. Y bueno, este, en este caso sería, bueno, esta es la skin, por así decirlo. El amuleto es el bolsito, me mola mucho, tío, porque sí que es cierto que este, pues es un poquito más grande de lo normal. Y sí que es cierto que se ve mucho, tío, me mola, ¿sabes? Que no sea como una chapa, ¿sabes lo que te quiero decir? No sé, me mola mucho el bolsito. Y aparte, la skin para el arma de Alibi me parece una auténtica locura, la verdad. Como he dicho antes, dejadme en los comentarios qué os parece este bundle, si os lo vais a comprar o no. Y como digo, a mí me ha llamado muchísimo la atención y por eso le he hecho un vídeo, porque la verdad es que me parece una auténtica locura este tipo de skin, ¿no? Y más, pues cuando son bundles así, que son caros, como he dicho, son caros realmente. Hay pocos bundles que merecen la pena y, como digo, por eso hago tan pocos vídeos en este caso, jugando con bundles y demás. Pero es que sinceramente los pocos que hago son los que yo me compraría. Y eso, tío, me ha molado mucho este. En cuanto lo vi, le tenía que hacer vídeo porque digo, tío, esto es una pasada. Muerta esta, ¿vale? Entra así rápido y yo, tranquila, me digo, tranquila, por Dios. Tranquila, ¿sabes lo que molaría, tío? Claro, pero es que eso sería un élite más, ¿sabes? Tipo, que cambiasen... One white. La skin del élite, ¿sabes lo que te quiero? La skin del... White death. Del holograma, tío. Blind. ¿Cómo me molaría ver, chavales, un élite de Alibi, tío? Te lo juro, tío. Me molaría mucho, ¿sabes? No sé por qué, tío. Tipo, quiero ver la skin que le sacarían en este caso a los... A los hologramas, bro. Lo tengo dentro de la bomba de A, creo. Y son ahí, I think. Sí, lo tengo dentro. Ah, bro. Está en roja. Que está dentro, qué cojones, no escucho nada, tú. Oh. Aguanta, aguanta, aguanta. No, perdemos, tú. Buena. Hostia. Pues tengo. Se queda flipando. Tengo que subirme el volumen, no lo he escuchado bien, la verdad. No lo he escuchado bien. Darme un segundo, que toque una cosa de la grabación. Un segundo, que tengo el audio del juego más alto que mi voz. Y eso, no lo queremos realmente. Quiero que me escuchéis bien. Alibi, me la quiero coger. Perfecto, me voy a subir un poquito el volumen, la verdad, lo tengo al 88, lo vamos a subir al 100. Y como digo, hay pocos bundles, ¿vale? Que valen la pena realmente, ¿no? Porque aparte de que cuestan carísimos, son 45.000 chapas y cuestan súper caros. No sé, ¿sabes lo que te quiero decir? Es como yo
personalmente en qué me gasto, ¿sabes? Las chapas, aparte, lógicamente, las dos skins que suelen sacar. Pues bueno, de temporada, ¿vale? Skin de temporada además. Pues bueno, ya es como, ya no tengo nada más que gastar en toda la temporada. Entonces, si me mola un mundo el tío, ¿por qué no le voy a hacer un vídeo? ¿Por qué no me lo voy a pillar? Porque sinceramente, como digo, me mola mucho, ¿no? Es que, como digo, cuestan pasta realmente, ¿no? Lo que 45.000 chapas en su día, bueno, en su día y a día de hoy también cuesta muchísimo. Me acuerdo yo cuando no tenía el Season Pass y me tenía que ahorrar, ¿no? Para comprarme los operadores, los dos operadores de la temporada de más. Que como, vamos, lo que te digo, no tenía ni para las skins de temporada. Me compraba los dos agentes de la temporada, pero claro, no tenía luego suficientes chapas para comprarme ni un solo skin de temporada, ¿no? Así que eso, ahora que, bueno, puedo tener un poquito el Season Pass y demás, pues, bueno, es como, ¿en qué gasto aparte de las dos skins? Dos o tres, ahora están sacando dos, pero aparte de las dos skins que están saliendo de temporada además, que son universales y todo eso, y que merecen muchísimo la pena, bueno, algunas más que otras, lógicamente, pero ya me entendéis, ¿sabes? Vale. No, maybe. Ok. Vale, la tengo, what. Y yo, tío, pues me gasto, ¿sabes? Estas chapas que no voy a utilizar realmente. Guarda. Thanks, mate. Nice, buena. Muerto Glad. Y eso, ¿no? Es como, wow, tío. Yo vi este bundle, tío, y me moló mucho, ¿sabes lo que te quiero decir? Sobre todo la skin del arma, el amuleto me encanta, sinceramente. Lo digo en serio, el amuleto me parece una salvajada, tío. Te lo digo en serio, ¿eh? Fíjate que yo no sé mucho de amuletos y demás. Buena. No me suelen llamar mucho la atención, pero es que, como te digo, el tema de la skin del arma, la skin del personaje en sí, me parece una auténtica locura. No vamos a poder, no se va a ver al final de la partida la skin y demás, pero bueno, lo que hay, no pasa absolutamente nada. Vamos a acabar en este caso como atacantes, así que bastante nada. A ver, ¿qué nos cogemos? Si nos hemos cogido un alibi, pues nos vamos a coger en este caso una Maru. ¿Por qué no? Llevo mucho tiempo sin cogerme a Maru. Ya me he puesto en todas las armas el amuleto del bolsito. Cago en la hostia. Bueno, lo que hay realmente. Así que nada, ¿no? Cuando le das a usar todo, no recomiendo que le des a usar todo, porque el amuleto, que lógicamente está para todas las armas de RSS y demás, se os pone en todas las armas, en todos los personajes, y lo vais a estar cambiando de uno en uno, ¿no? Y es una puta realmente, ¿no? Pero bueno, lo que hay, yo que sé, quería hacer lo que quedase bien, tal, no sé qué, pues nada, pues tendré que ir cambiando poco a poco el tema del amuleto, que lo tendré en Amaru, lo tendré en Sledge y en todos los personajes de R6, ¿no? Así que nada, no pasa absolutamente nada, como digo, no pasa nada. Vamos a acabar esta partida. En este caso, nos podríamos meter un rush con Amaru, ¿eh? Nos hemos metido en una partida rápida, lógicamente, para ver el tema del personaje, para ver el tema de la skin, ni mucho menos quiero que dure mucho este vídeo, la verdad. Simplemente pues quiero que veáis la skin, el amuleto, la skin del personaje, el bundle en sí, ¿vale? Y ni mucho menos, ni vamos, no busco ni ganar ni perder la partida, me da exactamente igual, ¿vale? Así que eso, vamos a ver qué podemos hacer. En este caso, están en trenes, ¿verdad? Sí, creo que están en trenes. Así que nice. Nos vamos a subir para arriba, yo creo. Vamos a dejar... Madre mía, todo paneo. ¡Bum, bum, bum! No paran de manear a gente. Yo creo que vamos a pegar una roseada arriba, chavales. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que vamos a ir directamente arriba. También te digo, ¿vale? Ha salido una persona por ahí. Vamos a ver el tema del dron por última vez. Vale, creo que... Ok. Vale, ha salido la que mira por... Ok, vale. Pues voy a subir para arriba, yo creo, chavales. Instantáneo, además. Sí, instantáneo, vamos de una. Venga, va. Ojo con Blanca. De hecho, mira, podría romper. No, no tengo. No tengo la escopeta, bro. Voy a hacer esto, ya que no lo utilizo. Vamos a probar el nuevo objeto.
¡No! ¡Me ha matado la cabina! Interrogation. Interrogation. ¡Oh! ¡Más suerte! Esto es lo que pasa por el solo, chavales. ¡Me cago en la hostia! Va, confío en mis compañeros. Be careful up. Blackbird. Ojo arriba, Blackbird. ¡Ah! ¡Se ha tirado! ¡No! ¡No! ¡Dime que la mato! ¡No! ¡Buena! ¡Buena! ¿One is injured? Yes, one is injured. Buah, okay. la tiene, mira, va, yo confío, yo confío en mis chavales, le echo. Ay. No sé qué hace el Sledge, No sé qué hace el Sledge. Lo tienes ahí, amigo. Lo tienes ahí. Va. Sí. Vamos, Sledge, lo está haciendo bien el Sledge, Que lo entretenga el... No está haciendo mal, Una kill 100% se lleva. Va, dispara, Thermite. Eso es. Buena, ahora tiene que subir. Vale, a ver si baja esa Valkyria. Se ha subido para arriba, vale. Valkyria es up. Va, confío en Sledge, ¡No! ¡Te has saltado, amigo! ¡Mátala! ¡Mátala, por Dios! No. El Sledge, digamos, que es una persona calmada, tranquila, sin ningún tipo de preocupación. Ay. ¿Buena? Va, confío. Salga lo que salga, que acabamos el vídeo, chavales. Bueno, pues nada, lo vamos a dejar por aquí. Sinceramente, como digo, quería ver el tema de la skin. Quería que vieses el tema de la skin. Bueno, creo que ahora sigue tocando ataque, ¿verdad? Sigue tocando ataque, ¿no? Bueno, pues nada, pues lo vamos a dejar por aquí, chavales. No vamos a acabar ni la partida, simplemente pues quería ver la skin, cómo quedaba en el arma, el amuleto y más. Espero que os haya molado. Yo, sinceramente, voy a acabar esta partida. Me voy a pillar una Maru, voy a rushear y que sea lo que Dios quiera. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido el bundle, si os lo vais a pillar o no. Así que nada, un placer como siempre. Ya sabéis que un like, una suscripción, se agradece. Y nos vemos en el próximo vídeo. Os quiero, amigos. Chao, vamos.